Sinceramente, creo que estas botas llegaron a su fin. Aquí en La Guajira, una ruta extrema, espectacular. Lo vivido para siempre. Se quedará cosas buenas, muchísimas cosas malas. Dos o tres que no empañan lo que nos pasó. Ve al video de YouTube para que se dé cuenta que fue lo que nos pasó. Chao, con mis botas me voy. El gato con botas. Bueno, y nuestra ruta seguía. Por fin pasamos esos bancos de arena que nos hizo sufrir. Afortunadamente teníamos los amigos del guía que nos ayudaban. Pero el camino seguía, la ruta seguía. Lo mejor estaba por venir. La verdad que sin palabras, La Guajira mejoró y pasó todas sus expectativas. Con todo lo que vivimos, una de las mejores rutas que he hecho. Indescriptible, y para venir acá lo único recomendado es un buen guía. Dos, la moto realmente no sé, él dice que ha traído Harleys, o sea que no sé si la Harley entra. Yo hice 105 millas con la abuela en la ruta 40 y pero no es nada parecido a eso. Yo no lo recomiendo. Hay que tener corazón para hacer eso. Hay que tener mucho corazón. Y si vienes acompañado con una buena pilota o piloto, que no le dé miedo. Y si le da miedo, tienen que darse ánimo el uno al otro, porque de verdad que hay veces que uno decae. Y nada, fuimos al faro de Punta Gallinas y compartiremos con ustedes los videos y las fotos. Se me hallaron los zapatos. Si ustedes son en la recolecta. Tres puntos cardinales: Alaska, Ushuaia y Punta Gallinas. ¿Cuál sigue? Ya lo veremos.
Bueno, mi gente, y llegábamos a los peajes que hay en La Guajira, de los que todo el mundo habla. Son muchos. Pasamos por lo menos unos 10 o 15. Unos los hacíamos con dinero y otros los hacíamos con comida. El guía lidiaba con ellos y bajaban la cadena y nos decía, teníamos que pasar ligero porque si la volvían a subir era un problema. Aquí con este señor se nos transformó en un problema. Estuvimos como unos 10, 15 minutos y alegaban, como pueden ver en las imágenes. Pero si no llevas guía, es bien complicado. Afortunadamente no tuvimos problemas y Pedro solucionó todo. Y nuestro camino seguía. Seguía para la gran sorpresa final que nos tenía La Guajira. Esta nube iba a ser la gran sorpresa de nosotros, en el cual nuestro viaje cambiaba completamente. La Guajira se inundaba. Imagínense en todo este terreno en el cual estamos transitando, totalmente inundado. No pasaban carros ni motos. Y íbamos hacia ese lado. Nos faltaba un buen tramo. Así que ve al final del video, porque la verdad que fue una vivencia espectacular en la cual no cambiaría por nada. A la mitad del recorrido, habíamos recorrido más o menos 35 millas y llegábamos a este caserío llamado La Gran Vía. Bueno, ahí sí. ¿Dónde estamos, Pedro? ¿Dónde estamos? Gran Vía. La Gran Vía. Bueno, mi gente, esto ha sido una experiencia casi que única. Estamos aquí en La Guajira y llovió y nos jodimos. Ahí va Lina. O sea, hay que montar las motos en una, en un camión y el camión está súper mal así. Bueno, Pedrinchi, así terminamos la aventura. ¿Ah? Parte de la aventura. Este se pone La Guajira. Si hubiéramos querido una experiencia así, ¿ah, Lina? Una experiencia así intensa, no hubiera sido capaz. Estábamos montados en un camión. Parte de la aventura. Pedro, ¿qué pasó, Pedro, esta vez? Lluvia, compadre mío, cosas que pasan en La Guajira. Como dice Pedro, lluvia, compadre mío. Y aquí vamos encima del camión. Vamos para Oribia. Bueno, a la hora que lleguemos a Oribia. Así
son las carreteras en La Guajira. Y bueno, a sostenerse, mi gente, que este se puso ahorita pesado. Pero tira para acá, no la tiramos a desviar, porque él está tirando la moto de acá y la... Ah, vamos a pasar por ahí. Son las 4x4 de los tours. Nosotros venimos aquí en moto, en nuestro propio tour. Así que vemos, ¿no? Realmente el traje de protección se me dañó completamente. Zapatos, chaqueta, todo se dañó. Así que ven. No, por aquí tampoco va a estar. Vamos a seguir avanzando. Si seguimos aquí, dura, como dice Lina. Aquí el compadre nos está ayudando, sí, para llevar estas motos aquí. Y bueno, esta sí que es una aventura máxima. Espectacular. Diga, épico. Espectacular. Espectacular. Ay, hueputa, bueno, nos fuimos. Ay, hueputa. Estamos aquí viviendo una experiencia única en La Guajira. Que, miren cómo truena por allá. Esa es la carretera que estamos andando hace como ahora. Definitivamente se necesita una moto enduro. Esto sin moto enduro por acá no pasa. Estamos montados aquí en este camioncito y estas motos están recibiendo un ajetreo, la cosa más tenaz. Gracias a Dios por las barras que tiene, porque si no el motor será dañado hace rato. Así que experiencias de la vida que te dan. El aguacero nos cogió, no alcanzamos a pasar los dos desiertos de verdad que teníamos que pasar. Tuvimos que dar una vuelta grande. Nuestro guía viene ahí manejando en la oscuridad de la noche. Aquí está el socio ayudándonos con la moto, teniéndola, y una brincadera del carajo. Pero nada, apaga la luz. Miren las noches, las nubes. Ay, qué nube, no hay ni una nube ahora. Pero miren esas estrellas, qué espectáculo. Así que bueno, Lina está bien aquí. Sí. Está muy bien. Está tranquila, su mami está ahí adelante. Y eso que se vaya es Puerto Nuevo, ¿verdad? ¿Eso ya es Puerto Nuevo? Sí, Puerto Bolívar. Puerto Bolívar. Puerto Bolívar, Puerto Bolívar. Una carretera principal en algún lugar en algún momento y la idea es llegar a la BM que va encrustada entre ese tanque. Se cansa, a ver, ojalá que se cansa. Bueno, de todos modos, gracias a todos por estar preocupados, a la Nacional Colombia, a los muchachos de la Mama Manizales por estar llamando, y aquí vamos, la verdad que es una experiencia única, no la cambiaría ni la haría diferente. Como todo en la vida, todo llega y todo pasa. Por fin llegamos a Oribia después de casi 10 horas de estar montado en ese camión con las motos. Ese día llegamos a Oribia y todo el mundo nos pedía dinero. A todo el mundo le debíamos porque nos habían colaborado. Pero el dueño del camión con el que yo hice el trato respetó el acuerdo que teníamos y pudimos solucionar las cosas.
El guía llegó con nosotros, nos llevó a un hotel y ahí pasamos la noche en Uribia. La verdad que fue una experiencia inolvidable, pero no la repetiría. Gracias a Dios. Por fin pudimos llegar a Uribia y al otro día amanecimos muy temprano y fuimos y celebramos como se debía. Yesid, del Club Desérticos, nos estaba esperando en su casa y a recibir lo que nos merecíamos. Aquí les dejo. Bueno, mi gente, estamos aquí. La verdad que completamos el reto a Punta Gallinas. Lina Pérez completó el reto, su madre María Eugenia y mi persona completamos el reto. Sé que estamos aquí con Lars de los desérticos. Estamos aquí en la casa de Yesid. La verdad que una atención única. Lo esperado. Eso, eso. Ahí estamos, ahí nos grabas aquí. Por todos lados hay cámaras aquí, Bueno, yo la tengo aquí nomás. Bueno, Lars, vamos a hacer la entrega. Estamos aquí, vamos a hacernos aquí la sombrita para que se vea mejor. Lars, como representación del grupo de desérticos aquí en Maicao. Su presidente desafortunadamente tuvo una pequeña emergencia familiar. Su abuelo falleció y viene en camino. Ya nos llamó, nos escribió. Ha estado súper pendiente. Así que Lars es el representante de desérticos que nos va a hacer la entrega. ¿Qué nos vas a hacer entrega ahí, bueno, Lars? Aquí están las calcas y el parche de los que mucha gente viene a buscar acá a La Guajira, que es el reto logrado Punta Gallina y El Faro. Nosotros mandamos nuestra foto, mandamos nuestras cosas, o sea que ya ustedes saben que llegamos. Eso no es nada de Photoshop ni nada de eso, así que... Ahorita se hace la revisión en el bar para ver. Hacemos la revisión. Así que, Lars, bueno, la primera vamos a entregarla a doña María Eugenia, que fue la que viajó conmigo como representante, viajó ahí como compañera. Hágase aquí adelante, aquí adelante con todas las de la ley, aquí adelante con todas las de la ley. Así que doña María Eugenia, reciba su... Mire, aquí se hace entrega. A ver, María, ay, siempre no, tarde. Ay, gracias. ¡Eso! ¡Bravo! Parte. Y reto logrado. La foto. Espera. Ahí la foto. Ahora seguimos con la pilota de Lama Cali. La Lama Cali, ella es una tremenda pilota también aquí de Lama. También se lo merece. Bien merece. Bien ganado. Lars, hágase bien cerca. Haga, no, pero bájese porque usted está bien bajita, que usted es bien alto. Eso. El reto, bueno, el reto Punta Gallina, la verdad que algo espectacular aquí de parte de los muchachos de desérticos aquí en Maicao. Mira para acá, Lina, ríete ahí, sonríete ahí con él. Se acabó la batería de eso y seguimos aquí, bueno, con estos teléfonos y pasándola, bueno. Tenemos reto logrado. Reto logrado, la calca. Y tu parche. El parche. Bien ganado, la verdad que fue una aventura única. El que la quiera vivir, la verdad que venga, vívala. Lo bueno y lo malo que nos haya pasado, eso queda. Lo bueno lo vamos a contar. Lo malo se queda atrás para que todo el mundo... Fue una experiencia única, la verdad que... Se lo dije. No lo dije. Se lo dije. Va a ser espectacular, va a ser único y va a tener ganas de volver. Bueno, esas ganas de volver no sé, pero bueno, aquí vamos. La verdad que yo quiero agradecerle, muchas gracias por el parche. Aquí será, pues colocado aquí también, con el que tengo el fin del mundo. Así que, para todos los muchachos, gracias a Desérticos de Macao aquí, a su presidente Yesid, a todos los muchachos que nos recibieron, estuvieron siempre atentos con nosotros y bueno, dejan la región de La Guajira muy, 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 muy en alto. La verdad que ustedes, muchachos, están en un gran trabajo y ojalá que sigan así, Lars, para que esta hermandad motera siga y no se vayan para el exterior. Véngase aquí, que si llega aquí a Punta Gallinas, el resto es facilísimo. Una experiencia única en la vida, única, unos atardeceres, unos anocheceres, unos chinchorros, se come delicioso, porque eso sí que comimos súper delicioso, la atención de la gente, pero si no tienes bien puestos, quédate en tu casa, si tu moto se te va a ensuciar, quédate en tu casa, porque lo que vinimos fue a rodar. Como dice un amigo, no sean moteros de WhatsApp. Exactamente, sea motero de verdad. Yo soy aventurero, esto es una aventura única, la verdad que tenemos unas historias para contar. Terminamos la ruta en camión porque se nos inundó La Guajira, pero eso véalo en el canal de YouTube de Aventura por América, Santiago Cardona. Síganme en las redes sociales porque aquí estamos todos. Lars, ahora seguimos nosotros camino para Ocaña, que seguimos con la ruta. Buena ruta, excelente ruta.